Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas Mary. tardes. ¿Qué ganas? Vamos a comenzar. En este momento vamos a dar inicio al capítulo 4, cual va a ser bastante corto. Yo creo que con este podríamos cerrar. Vamos a ir viendo cómo avanzamos, porque en sí es un poco corto. Pero posiblemente con este capítulo 4 cerremos el segundo parcial. Y pues bien, vamos a platicar hoy sobre la factorización LDL transpuesta conjugada, o factorización LDL comúnmente. Pero para poder entrar concretamente al tema de la factorización LDL, primero hay que revisar una pequeña parte de la teoría general de factorizaciones LU, con la cual pues las principales factorizaciones LU se pueden clasificar en tres tipos. Realmente solo hemos estudiado una de ellas, pero es que las demás factorizaciones LU que vamos a ver o que vamos a mencionar rápidamente aquí son prácticamente o son muy similares, voy a decir, pero incluso, en lugar de un pero, incluso, los criterios para que existan cada uno de estos tipos de factorización LU son los mismos de la que nosotros vimos. Entonces, por eso es que realmente solo se estudia uno, porque lo demás es como simplemente es un procedimiento que quizás podría resultar adecuado para un determinado ejercicio, pero solamente. Entonces, solamente vamos a mencionarlas, las factorizaciones LU en general. Para ello, estamos considerando que una matriz A la vamos a escribir como el producto L por U, donde L tiene esta forma y U tiene esta forma. Entonces, nosotros vimos una factorización en la cual en la diagonal principal de L habían unos. Esa es la factorización L1U. Esta factorización L1U es una factorización donde la matriz se escribe como L por U y L sub I, I. O L sub II es igual a 1 para I igual 1 hasta N. Esa es la factorización que nosotros vimos. Ahora hay otra que se llama LU1, que es parecida. Tenemos que A se puede escribir como L por U, pero en este caso donde están los unos no es en L, sino que en U. Y tenemos que U sub II es igual a 1 para I igual 1, 2 hasta N. En este punto, las matrices L y U siguen siendo respectivamente triangular inferior y triangular superior, ¿no? Eso no va a cambiar, solo es dónde va en la posición de los unos. Y fíjense que hay una tercera factorización LU que es como una combinación de ambas, tanto en L como en U hay unos, pero el precio a pagar para introducir o para dejar con unos tanto L como U es introducir una matriz D en medio, que es la factorización LDU. En ese caso, pues la matriz A se puede escribir como una matriz triangular inferior unitaria L por una matriz diagonal D por una matriz triangular superior unitaria U. Entonces aquí, LII es igual a 1, U sub II es igual a 1 para I igual 1 hasta N. Y D es una matriz diagonal, donde las entradas son simplemente D11, D22 hasta DNN. Entonces, es con esta última que nosotros nos vamos a quedar, con la LDU, debido a que nuestra factorización LDL transpuesta conjugada es exactamente la misma factorización LDU, pero en el caso en el que EU resulta ser igual a L transpuesta conjugada. Eso simplifica un montón de situaciones en el caso de que se pueda construir esta factorización, debido a que en realidad no ocupamos calcular U, o mejor dicho, calculando L, nosotros obtenemos automáticamente U por simplemente transponerla y conjugarla. Lo de conjugado está porque en todo este proceso nosotros permitimos la existencia de números complejos como entradas de la matriz A, la matriz L, la matriz D o la matriz U. Ok, entonces,
Ahora vamos a hablar particularmente de la factorización LDL. Entonces, vamos a ver. Primero, solo un pequeño, es que no recuerdo exactamente si ya lo platicamos como tal, pero si no, pues en caso de que sí, lo vamos a dejarlo como un recordatorio. Y en caso de que no, pues como algo nuevo, pero igualmente es algo a tener en cuenta. Nosotros vamos a decir que una matriz A de n por n de entradas complejas es hermítica si A es igual a su transpuesta conjugada. ¿Sí? Además, los elementos de la diagonal principal de A son números reales. Y eso es porque por esta igualdad estaríamos diciendo que A sub II es igual a A sub II conjugado, lo cual implica que son reales. Okay, entonces tenemos esto. Ahora bien, hacemos este recordatorio debido a que esta factorización LDL que vamos a construir se aplica específicamente a matrices hermíticas. Entonces, vamos a ver. Y vamos a ver. Bien, entonces ahora, en la factorización LDL, LDL, es una factorización LDU con U igual a L transpuesta conjugada y D es diagonal con entradas positivas en la diagonal principal. Vamos a resumirlo así. O sea, cuando decimos con entradas positivas, nos referimos a que los elementos que están en la diagonal son números positivos, reales positivos, de hecho. Por eso está implícito en decir que son positivas. Entonces, aclaro de que solamente son los de la diagonal, porque si es diagonal, entonces sabemos que todos son cero, excepto la diagonal principal. Entonces, al decir entradas positivas, podría generar una especie de contradicción, porque si es diagonal, no pueden ser todas positivas. Pero es solamente para acortar palabras, porque en sí nos estamos refiriendo a que la diagonal principal tiene entradas positivas. O en otras palabras, que estos D sub II que están aquí son todos positivos. ¿Sí? Vamos a ver. Ok. Hay otra factorización que vamos a ver luego de esta que se llama factorización de Cholesky, que está muy relacionada con esta. De hecho, el código para la factorización de Cholesky recae directamente en el código de la factorización LDL. Así que por eso la estamos viendo esta primero. Ok, entonces vamos a analizar el siguiente teorema. Teorema que en el libro está enumerado como 4.1. Dice que la matriz A de n por n con entradas complejas
tiene una única factorización LDL, LDL transpuesta conjugada, sí y solo sí A es igual a A transpuesta conjugada, es decir, sí y solo sí A es hermítica, y además la submatriz principal superior de, o las submatrices principales superiores de la matriz A es, o son, mejor dicho, no singulares. Es decir, tienen inversa. Hasta la n menos 1. Es decir, toda la matriz no hace falta que sea no singular para tener una factorización LDL única. Entonces, en palabras, factorización LDL única, sí y solo sí, la matriz es hermítica y sus submatrices principales superiores son no singulares, excepto la más grande, la de toda la matriz. Esa puede ser no singular o singular, o igual va, e igual va a tener. Ok, no vamos a proceder a demostrarlo del todo, pero sí hay una relación en la demostración que es de suma importancia para construir el código. Al ser un sí y solo sí, esto tiene, esta es una demostración de dos partes, una suponiendo primero que existe una única factorización y comprobando que es hermítica y esto de aquí, las submatrices principales superiores son no singulares, y la otra suponiendo que tenemos una matriz hermítica cuyas submatrices principales superiores son no singulares, y con ello comprobar que existe una factorización LDU, y de hecho que esa factorización es única. Ok. Entonces, vamos a ver. Vamos a analizar una parte de la demostración. No la vamos a hacer con todo el rigor, simplemente vamos a analizar la parte que nos interesa. Y la parte de la demostración que nos interesa es la que lleva este sentido, en la cual nosotros suponemos que tenemos una matriz hermítica y con matriz, submatriz principal superior no singular, y vamos a comprobar que existe una factorización LDL. Y vamos a demostrarlo por inducción sobre N. Procedemos por inducción sobre N. Entonces la primera parte para N igual 1 es bien fácil, porque si la matriz es de 1 por 1, entonces tenemos que la matriz es en realidad así. Y la factorización L de L está bien sencillo, porque como L debe de ser triangular inferior unitaria, entonces una matriz triangular inferior unitaria de tamaño 1 es justo así. ¿Okay? De aquí, aquí iría el elemento de la matriz D. Voy a poner A1, 1. Y aquí debe de ir la matriz L, pero transpuesta conjugada. Como solo hay un elemento, pues la transpuesta es exactamente lo mismo. Y el conjugado del número real es esto de aquí. Pero para que esto sea una factorización LDU, debemos asegurarnos que A1, 1 es un número real positivo para que se cumpla esto. Ok, pero vamos a ver. Vamos a ver. Ahora, sabemos que A1, 1 es real. Pues A es igual a A transpuesta conjugado, y como está en la diagonal principal, entonces es real. Ok. Ahora, para decir que sea positivo, vamos a ver.
Vamos a ver, porque hay un pequeño detalle aquí. Porque en sí, esto cumple solamente que la matriz debe de ser, o sea, esta entrada debe ser real positiva. Tenemos que es real, y para comprobar que es positiva, ¿qué nos pasamos? Perdón, es que estoy mezclando las cosas. Esto de real positivo es para la factorización de Cholesky. En sí, las entradas para la factorización LDL son simplemente reales. Por eso es que nos faltaba una pequeña cosita, que es la positividad de una matriz. Pero eso lo vamos a ver después. Aquí solamente son entradas reales. No necesitamos que sean positivas de momento. Eso va a ser para más adelante. Entonces, así, ahora sí, lo cumple todo. Entonces, esta es una factorización LU para cuando la matriz sea de tamaño 1. Ahora, supongamos que tenemos una factorización LDL para ¿cómo se llama? Para una matriz de N menos 1 por N menos 1, pero vamos a ver. Supongamos que, aunque creo que esta inducción en realidad debería hacerse sobre K para que. Es que en sí, aquí lo que vamos a probar, procederemos por inducción sobre N para probar que, vamos a decirlo así mejor, sobre K, para probar que A sub K tiene factorización LDL. O sea, que sería para acá igual a 1. Otras palabras, lo que vamos a ir haciendo es comprobando que hay una factorización LDL para cada submatriz principal superior de la matriz. Y por lo tanto, si se cumple para todos, se va a cumplir para acá igual n. ¿Okay? Y aunque ese k igual n no está aquí, no es garantía de que sea no singular, eso no importa. Simplemente vamos a ir comprobando de que todas las submatrices principales superiores tienen factorización LDL. Aquí comprobamos que para la A sub 1 tiene factorización LDL. Ahora supongamos que A sub n menos 1. Vamos a decir así. A sub k menos 1 tiene factorización LDL de la siguiente forma. LK, ver LK menos 1, DK menos 1, y L transpuesta conjugada, o mejor dicho, LK menos 1 transpuesta conjugada. Vamos a suponer que eso existe. Ahora, tenemos que A sub K, nosotros lo podemos escribir como una matriz por bloques, en la que aquí tengamos A sub K menos 1, aquí tengamos un vector columna, que vamos a llamar A sub K, y aquí tengamos un vector fila, que vamos a llamar A sub K transpuesta conjugada.
y aquí el A sub K coma K. Esto es parecido al último ejercicio de examen, que teníamos una matriz aquí, aquí un elemento, un número real, y aquí un vector fila, y aquí un vector columna. Entonces, en ese sentido es parecido. Y lo que nosotros vamos a comprobar es que esta propuesta que voy a poner aquí es en realidad una factorización LDL para A sub K. Entonces, la propuesta es L sub N menos 1, un vector cero, un vector columna de ceros, de ahí un vector LN transpuesto conjugado, y por último tendríamos un 1 aquí, para que sea triangular superior unitaria, perdón, inferior unitaria. La matriz D la vamos a proponer de esta forma, de K menos 1, y por cierto, estos no son N, son K. K menos 1, LK, D sub K menos 1, un vector de ceros, el elemento 0, perdón, a ver, esta sería una fila de ceros, y aquí sería el elemento N. Y la matriz de la factorización LDU, esta sería la L transpuesta conjugada, por lo tanto sería la transpuesta conjugada de esto de aquí. Tendríamos L sub K menos 1 transpuesto conjugado, un vector fila de ceros aquí abajo, LK aquí como vector columna y un 1 aquí. Entonces esa va a ser nuestra propuesta de factorización LDL para A sub K. Ahora vamos a hacer las multiplicaciones para encontrar quiénes deberían de ser estos elementos L sub K y estos elementos D sub K. A ver, aquí puse DNN, era de K como acá. Vamos a ver. Sí, listo, justo me acabo de fijar. Gracias. Aquí sería el de K como acá. Entonces, estas 12 expresiones son las que nosotros tenemos que determinar. Este LK, que también está aquí, solo que transpuesto conjugado. Y el de K como acá. Porque de ahí todo lo demás ya es conocido. Esta LK menos 1, DK menos 1 y esto de aquí, ya era conocido porque eso ya lo supusimos o está supuesto en la hipótesis de inducción. Entonces, si nosotros logramos comprobar de que estos elementos de aquí existen, de que se pueden calcular, entonces yo tendría ya una factorización LDL. ¿Okay? Entonces, y de hecho hacerlo de esta forma lo que nos genera es un algoritmo. Porque fíjense, el primer paso del algoritmo lo puedo hacer normal. Está bien fácil hacer la factorización LDU para la submatriz principal superior de tamaño 1. Para la siguiente, solo tengo que encontrar este LK y el D, o para el siguiente encontraría el D, el L2 y el D22. Y así generaría con este algoritmo una factorización LDL. Para la de tamaño 3, encontraría aquí L3 y D3,3 y generaría otra factorización LDL. Y así podría seguirlo iterando hasta construir una matriz de tamaño N por N, con la cual, para la cual tenemos una factorización LDL transpuesta conjugada. Entonces, en realidad, este proceso de inducción lo hacemos para poder construir ese algoritmo que nos va a permitir calcular estas factorizaciones. Ok, vamos a hacer este producto por bloques que tenemos aquí. Y primero, multiplicamos estos dos, nos queda LK menos 1, DK menos 1, más 0 por 0. El de abajo es LK transpuesto conjugado por DK menos 1. Más el vector 0 por 1. Entonces 0. Ahora tenemos LK menos 1 por 0. Da 0. Y luego 0 por el vector columna 0 por el elemento DK como acá, que nos da un vector 0 aquí. Y por último tenemos LK transpuesto conjugado por 0. Eso da 0.
y 1 por dk como acá. Y esto multiplicado por lk menos 1 transpuesto conjugado, vector fila 0, vector columna lk, elemento 1, 1. Perdón, elemento 1. Hacemos esta multiplicación por bloques y nos queda algo interesante. Nos queda lk menos 1, dk menos 1, lk menos 1, este producto de tres matrices, aquí, más 0 por 0, cual no agrega nada. En la fila de abajo tenemos lk transpuesto conjugado, dk menos 1 por la matriz, lk menos 1 transpuesta conjugado, más el elemento dk como k por el vector fila 0, cual no agrega nada, ahí está. Ahora en la siguiente columna tenemos nosotros lk menos 1, dk menos 1 por lk, más el vector columna 0 por el elemento 1, que sigue siendo lo que da como el resultado un vector 0, el cual no agrega nada a este cálculo. Y por último tendríamos nosotros lk transpuesto conjugado dk menos 1 por lk más dk coma k en esa expresión de ahí, en el elemento 2, 2 por bloques. Ahora, para que esto se cumpla, debemos de poder mantener las igualdades que se establecen entre estas dos matrices. Vean que la igualdad que se produce al igualar las entradas 1,1, tanto de esta matriz, que es este A sub K menos 1, con esta de aquí, esa se mantiene, porque es nuestra hipótesis de inducción. Esta está acá arriba. Entonces, por decirlo así, esto sí es igual a esto. Ahora, fíjense que las del elemento 1, 2 y 2, 1 son prácticamente la misma, porque si yo le aplico transpuesta conjugada a esto de aquí, o mejor dicho, solo le aplico el conjugado a esto de aquí, me queda justo lo de aquí arriba, porque el transpuesto me lo va a intercambiar el orden. Vamos a hacer esa parte a mano. Primero, veamos que para mantener la igualdad, hay tres cosas que se tienen que cumplir. Bueno, de hecho son cuatro, pero una ya dijimos que sí se cumple. Pero son tres cosas. Para mantener la igualdad, primero, lk menos 1, dk menos 1, por el vector lk, debe ser igual al vector a sub k. Segundo, que lk transpuesta conjugado por dk menos 1, por la matriz lk menos 1 transpuesto conjugado, debe ser igual a a sub k transpuesta conjugado. Y tercero, que lk transpuesta conjugado por dk menos 1 por lk más dk coma k debe ser igual a k coma k. Pero nótese que aplicando transpuesta conjugada en ambos lados aquí, aplicándolo en ambos lados, entonces lo que nos queda es el conjugado, bueno, prácticamente esta operación de aquí me va a intercambiar el orden, ¿verdad? Me lo va a colocar de atrás para adelante. Voy a tener lk menos 1 transpuesto conjugado y otra vez transpuesto conjugado, pero ya dijimos que esas operaciones son involutivas, es decir, que si se aplican dos veces se cancelan. Entonces me va a quedar el lk menos 1 a la izquierda. Luego tendría dk menos 1 transpuesto conjugado. Pero como es matriz diagonal, es igual a su transpuesta. Y como las entradas son reales, es igual a su conjugado. Así que el transpuesto conjugado no le hace nada a esta matriz.
Y por último tenemos el vector LK, transpuesto conjugado, que si le aplico el transpuesto conjugado, de nuevo, como es operación involutiva, pues el transpuesto conjugado se termina cancelando y me queda solo LK. Y aquí faltaría un transpuesto conjugado que no lo puse antes, pero de nuevo se cancelaría los dos que están ahí y nos queda esto, que es justamente la ecuación de arriba. Entonces, ¿recuerdan quiénes eran los que queríamos encontrar? Eran el LK y el DK, K. No importaba cuál de los dos encontráramos, si este o este de aquí, porque a la larga uno se puede encontrar a partir de otro, simplemente poniéndole el transpuesto conjugado. Entonces, fíjense que con la ecuación 1 y 3, nosotros podemos despejar para los elementos que estamos interesados en encontrar. Aquí, L sub K resulta ser DK menos 1 inversa, LK menos 1 inversa por A sub K. Sabemos que estas inversas existen porque L es triangular inferior unitaria. Nosotros habíamos visto que esas matrices siempre tienen inversa porque su determinante es 1. Ahora, esta matriz de aquí, el DK menos 1, también tiene inversa, puesto que nosotros estamos considerando que sus entradas son reales y además esas entradas me parece que tienen que ser distintas de 0, pero no sé si lo especifiqué antes. Ya les confirmo. Ok. Ah, ok. No hemos establecido que esta matriz tenga inversa, pero eso se puede deducir porque esta matriz es invertible. Estas dos de aquí también. Entonces, si yo despejara para D sub K menos 1 aquí, tendría que D sub K menos 1 es igual al producto de matrices inversas, que sería esto, perdón, la inversa de este a la izquierda, la inversa de este a la derecha. Y producto de matrices invertibles es invertible. Entonces, esa es la justificación aquí, que D sub K menos 1 se puede escribir como LK menos 1 inversa, A sub K menos 1, L sub K menos 1 transpuesto conjugado inversa, y como todas estas son matrices no singulares o invertibles, producto de matrices invertibles es invertible. Entonces, por eso esta matriz tiene inversa, y por lo tanto yo puedo despejarlo aquí. Y aquí, fíjense, he encontrado L sub K. Ahora, ya encontrando L sub K, resulta que también puedo encontrar DK, K. Porque sería A sub K, K menos LK transpuesto conjugado DK menos 1, LK, y ya. Entonces, es posible determinar de forma única una factorización L de L transpuesto conjugado para A sub K. Por lo tanto, A, que resulta ser igual a A sub N, ¿verdad?, tiene factorización L de L única. Y ahí termina este lado de la demostración. El otro lado en realidad no nos interesa, pero también se cumple. De que si tiene factorización L de L, se va a cumplir todo esto.
Eso, como les digo, también se puede demostrar. De hecho, en el libro está demostrado con un lema anterior también, que cuando estamos analizando nosotros, pero se puede. Lo que me interesa aquí es esta demostración porque nos dice cómo encontrar la factorización LDL de una matriz si yo conozco una factorización LDL para la submatriz principal superior que está antes de la total. Eso nos deja un algoritmo. Entonces, vamos a ver aquí, la factorización en este sentido se deja como lectura del libro. Ahora bien, ahí terminaría la demostración y la demostración del teorema 4.1 nos deja un algoritmo. Nos deja un algoritmo para la factorización LDL. Ese algoritmo es este, se los voy a mostrar. Permítanme. Okay. Entonces ven que aquí en realidad este algoritmo para la factorización LDL nos retorna la matriz L, matriz L, y nos retorna este vector DG, que en realidad lo único que contiene son el D11, el D22 de la matriz D. Es decir, no forzamos al algoritmo a que me devuelve a una matriz diagonal, sino simplemente que me devuelva los elementos de la diagonal y pues ya lo demás lo puedo hacer con eso. Y lo único que le pido es la matriz A y este D, que es este matriz D, es el número de bandas. Porque de nuevo, este algoritmo lo generalizan de una vez para construir factorización LDL de matrices por bandas. Entonces, ya viene desarrollado de esa forma y por defecto, o sea, por defecto, cuando no sea por bandas, nosotros el D lo ponemos igual a N, el tamaño de la matriz, y ya. Ok, entonces, ¿de ahí qué hace este algoritmo? Se define como N el tamaño de la matriz. Ok. De ahí se crea la matriz, crea la matriz L, primero como una identidad, la matriz identidad de orden N, para luego ir sustituyendo los valores que están por debajo de la matriz de la diagonal principal. Y crea el vector de G, inicialmente como un vector de ceros, y primero coloca que el primer elemento de la matriz D es el A11. Eso en consonancia con lo que escribimos aquí. El primer elemento de la matriz D es este A11. Ok. A partir de ahí, es decir, que a partir de la submatriz principal de tamaño 2 hasta la de tamaño n, por eso aquí va un for desde 2 hasta n, va a ejecutar estos pasos de aquí. Entonces, estos pasos son. Primero va a realizar una especie ¿cómo se llama? De sustitución hacia adelante. Ya les voy a explicar por qué. Primero va a utilizar una sustitución hacia adelante. Luego va a hacer esta división. Y luego va a calcular el elemento de K, K. ¿Dónde está? Este de aquí. Entonces, en estos primeros dos pasos, donde hay M y L aquí, está realizando este cálculo, el LK. En los primeros dos pasos dentro del for está calculando esto.
Y en el tercer paso está haciendo este cálculo, el cual es bastante sencillo porque ya conocemos el LK y solo es de aplicar este producto de aquí. Pero fíjense que lo está haciendo de una forma interesante porque en realidad tengo el A como acá, aquí, luego tengo esto por M, que es una de las partes de arriba. Y ahorita vamos a hacer ese análisis. De momento, hoy no vamos a realizar el ejemplo correspondiente a este algoritmo, lo vamos a hacer mañana, pero sí nos vamos a quedar con varias de las ideas fundamentales para entender cómo es utilizar este algoritmo. Primeramente, hemos dicho en todo el transcurso de la clase que el cálculo de inversas explícito en una función o en un, sí, en una función o computacionalmente es desaconsejable. Entonces, ¿cómo resuelvo esto sin inversas? Ok, entonces regresemos al problema original. Entonces, veamos que si yo tengo que LK menos 1, o sí, LK menos 1, DK menos 1, L sub K es igual a A sub K. Aquí, este es nuestro vector desconocido, nuestro vector de variables. Y este es el vector de la matriz A que correspondiente, el cual es conocido. Entonces, aquí es donde tenemos que recordar la estructura de las matrices. Esta D es matriz diagonal. Así que realmente invertirla es técnicamente sencillo y se hace en esta segunda línea. Pero antes de llegar a eso, tengamos en cuenta que esta matriz L es triangular inferior unitaria. Entonces, cuando tenemos una matriz triangular inferior, y más aún cuando es unitaria, no necesitamos invertirla para resolver el sistema. Vamos solo a aplicarle una sustitución hacia adelante. Entonces, en lugar de resolver esto de aquí, primero resuelve LK menos 1 por un vector M igual a A sub K. Aquí resuelve para M. Ese M es este vector de aquí. Y luego habría que resolver DK menos 1 por LK igual a M. Ahora, antes de hablar de cómo resolver esos dos de aquí, nótese que cuando uno calcula el D sub K como acá, tiene A sub K como acá menos el vector LK transpuesto y luego otra vez este producto DK por LK, perdón, DK menos 1 por LK. Ese producto de DK menos 1 por LK, yo ya lo tengo calculado, así que no voy a poner a la computadora a calcularlo de nuevo, porque es un dato que mejor me sirve o es preferible asignar un espacio en memoria para guardar la cantidad que volver a hacer todo el cálculo. Entonces, lo que hace el programa es reciclar ese valor de M. Y utilizarlo aquí. Porque este por M es multiplicar por DK menos 1 por LK. Entonces, no solamente es para que el código no se vea cargado, sino porque también tiene un factor de eficiencia ahí. Si yo ya tengo una cantidad calculada que después voy a usar, pues mejor me la guardo para poderla aplicar. Ok, ahora este LK. ¿Dónde está? Ese M se encuentra realizándole una sustitución hacia adelante a este problema. Entonces, recordemos que había un algoritmo de sustitución hacia adelante donde primero colocábamos la matriz, luego el vector independiente y luego el número de bandas. Aquí de nuevo el número de bandas para el caso general va a ser N. Pero bueno, ¿quién es la matriz aquí? LK menos 1. ¿Y quién era LK menos 1? Es la submatriz principal superior de la matriz L. Por eso aquí pueden ver que como matriz principal coloca L y entre paréntesis desde la fila
1 hasta la K menos 1 y columna 1 hasta la K menos 1. O sea que si yo tengo la matriz L aquí, en realidad solo estoy tomando esta parte de aquí de tamaño K menos 1 por K menos 1. Esa parte de la matriz L, una vez yo ya estoy en el paso K, ya está calculada. Por eso no tengo que tener problema en eso. Entonces, y el vector independiente es la columna A sub K. Ok, y esta columna A sub K podemos analizarla a partir de aquí. Vean que si yo tengo la matriz A, su matriz principal superior, es decir, cortada en la fila K y columna K, yo tengo la submatriz principal superior de tamaño K menos 1 aquí y me sobra la última fila y la última columna. Entonces, ese A sub K es simplemente la columna K de la matriz A desde la entrada 1 hasta la K menos 1. No es hasta la entrada K porque la entrada K es solamente este elemento de aquí. Entonces, es desde la fila 1 hasta la K menos 1. Y eso se ve reflejado aquí en el algoritmo. Vea, la matriz A, fila 1 hasta la K menos 1, columna K. Está como se los acabo de mencionar. Entonces aquí realmente está resolviendo este sistema con esta línea de código. De ahí en la siguiente, cuando queremos resolver para esto, entonces mire, estamos guardando en LK minúscula, L minúscula, de K, eso en la matriz L, si usted se fija aquí, la matriz L que estamos construyendo, entonces ese elemento se guarda en... vamos a ver, el transpuesto conjugado se guarda en la fila K de la matriz L. Es decir, que nosotros estamos ampliando aquí. Esto es lo que teníamos ya. Así que nosotros estamos ampliando, porque aquí ya sabemos que van a ir ceros en la columna K. Aquí va a ir un 1. Y esta parte de aquí va a ser LK transpuesto conjugado. Entonces, bien, vamos a ver. ¿Cuál es el efecto de multiplicar por la inversa de una matriz diagonal? Pues, para ello, primero necesitamos saber el efecto de multiplicar por una matriz diagonal. Si usted toma un vector y lo multiplica por una matriz diagonal, el resultado va a ser que la fila I se va a multiplicar por el elemento II de la matriz diagonal. Eso lo puede usted comprobar, que si usted multiplica por la fila, por una matriz diagonal, lo que sucede es que la primera fila o el elemento 1, 1 de la matriz se va a multiplicar por el primer elemento o la primera fila de la matriz que se esté multiplicando. Y así, otras palabras, si usted hace esto, por un vector xn, el resultado sería d11x1, d22x2 y así hasta dnnxn. Y si fuese una matriz, simplemente sería la primera fila por d11, la segunda fila por d22 y así hasta la enésima fila por dnn. Ese es el efecto de multiplicar por una matriz diagonal. Entonces, vean, si yo tengo este vector y lo igualo a este vector m de aquí, M1, M2, hasta MN. Si yo quiero despejar para el X, entonces, ¿verdad que esto es simple y sencillamente para encontrar los XI, X2, hasta XN? Yo solamente debería de tomar los M y dividirlos entre el correspondiente D. Estamos. Y bueno, eso se puede hacer de forma bastante práctica en MATLAB, colocándolo como si mandara a dividir el vector, en realidad. Este vector de G. Tengo el vector M dividido entre el vector G, pero si se fija muy detenidamente, aquí hay un punto. Ese punto de ahí, lo que nos dice es que la división no se va a hacer como división de matrices o algo así,
sino que se va a hacer la división entrada por entrada. Entonces, el primer elemento del vector m se va a dividir entre el primer elemento del vector de g, el segundo elemento del vector m se va a dividir entre el segundo elemento del vector de g, y así. Ahora, tengamos en cuenta las dimensiones, porque el vector m es el resultado de este sistema. M aquí tiene de tamaño, o sea, está en c k menos 1, mientras que el vector de g de tamaño n. Así que no lo vamos a dividir el m entre todo de g, sino que solamente las entradas desde la 1 hasta la k menos 1, para que tenga sentido las dimensiones. Y eso pues me resuelve este segundo sistema. ¿Ok? Y pues luego ya con eso puedo calcular el siguiente de G, el de la entrada acá como acá, sin problemas. Solo hay un pequeñísimo detalle aquí y me parece que aquí, en lugar de esta M, debe de ir M transpuesto conjugado. Me parece. Vamos a ver. Esto se lo voy a confirmar para mañana, porque ya no tenemos tiempo. Pero sí, hay que hacer una pequeña corrección a este código, recuerdo. Y seguramente es con este conjugado de aquí. O si no, es que el L va conjugado. Tengo que revisarlo bien, pero sí recuerdo que hay un pequeñísimo cambio que hay que hacer en esto. Sobre todo para la parte cuando sea o cuando el código se aplique a matrices con entradas complejas. Cuando son matrices con entradas reales, no hay ningún problema con este código, tal y como está, funciona. Pero cuando son entradas complejas, solo hay que hacerle un pequeñísimo cambio por aquí. Lo voy a revisar y se lo voy a tener decidido mañana. Pero bueno, la esencia del algoritmo ya está discutida. Solo hay un pequeño cambio con la notación ahí que tenemos que corregir. Pero eso se lo voy a comentar mañana. Entonces, no sé si hay alguna duda con lo hecho hoy, ya sea con la demostración, ya sea con el algoritmo o con alguna de estas conclusiones de aquí. Ok. Entonces, vamos a quedarnos aquí por hoy y vamos a continuar mañana. Vamos a ver. Y pues, ahorita que me lo recordaron, feliz día de Pi a todos también. Igual, feliz tarde. ¿Listo? Gracias, Luis. Buenas tardes. Gracias.